Gracias por el apoyo que tenemos aquí en el canal de Kairos Producciones. Ya estamos llegando a 7200 suscriptores, amigos. Ver el video, darle like, comentar, eso nos ayuda a seguir creciendo más en este canal y dar la información de primera mano. Y hoy, junio 23 a las 11 horas, el Senapred ya publica la actualización del comportamiento del volcán Popocatépetl y dice así: en las últimas 24 horas, por medio de los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se identificaron 26 exhalaciones, acompañadas de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza en estos videos que estás observando en este momento. También se registraron 78 minutos de tremor de baja amplitud. Al momento de este reporte, el volcán se ha mantenido con una muy leve emisión constante de vapor de agua y gas con una dirección preferencial al oeste. Aquí te dejo estas imágenes que acompañan a este video para que observes lo que nos comparte oficialmente el Senapred. El sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl opera las 24 horas. El Senapred mantiene una vigilancia estrecha ante cualquier evento. Cualquier cambio en los parámetros de monitoreo se reportará oportunamente. El Senapred sigue exhortando a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos, como lo vemos en la representación de la siguiente imagen. En caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. Las recomendaciones para la población ante esta actividad son: no hacer caso a rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. Aquí en la descripción del video les vamos a dejar toda la información para esta página. Ante la probable caída de ceniza se recomienda cubrir nariz y boca con pañuelo o cubreboca, limpiar ojos y garganta con agua pura, utilizar lentes de armazón y evitar los de contacto para reducir irritación ocular, cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa. Seguimos con los escenarios previstos para esta fase, que son: 1. Que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia. 2. Lluvia de ceniza leves o moderadas en las poblaciones cercanas. 3. Posibilidad de flujos piroclásticos y flujos de lodo de corto alcance. Recomendaciones. Se hace especial énfasis a las siguientes recomendaciones: continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en esa área no está permitida. Controlar el tránsito entre Santiago Xalixincla y San Pedro Nexapa vía Paso de Cortés. A las autoridades de Protección Civil, mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con sus planes operativos. Y a la población se le recomienda elevar la atención a los avisos de las autoridades de su localidad y se exhorta a no acercarse al volcán y mucho menos al cráter. El monitoreo del volcán Popocatépetl se realiza de forma continua las 24 horas. Cualquier cambio en actividad será reportado oportunamente. El nivel del semáforo de alerta volcánica dependerá de la evolución de la actividad del volcán. Saludos, amigos. Buenas tardes. Gracias.